Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Gaby. Hoy les quiero mostrar cómo me voy a pintar el pelo, porque, a ver, mami, acércate. Mi hija me está grabando, Shabana. Vean, ya tengo bastantes canas. Me lo dejé crecer así para que vean cómo cubro las canas natural. Bueno, es más natural que usar pintura con perióxido y cosas así. Entonces ahora yo voy a usar henna. Esto es como polvo, no es como polvo. Trae las tijeras en la esquina. Es un polvito que yo voy a mezclar. Ven aquí. Se mezcla con agua, vean, solo es esto. Ay, Dios. Trae sus guantes, trae su aceitito para el pelo que se mezcla con eso. Instrucciones. Esto se llama highlights, solamente me va a cubrir las puras canas y va a dejar lo que es mi pelo negro, ¿verdad? Luego tampoco, ¿por qué me regañan? Ok, ahorita van a ver cómo es esto. Es puro polvo que se mezcla con agua. Esto lo usan, creo, mucho en la India. Otros, lo estamos empezando a usar porque yo tengo el pelo tan delgadito, nada más que tiene como un olor no tan agradable, ¿verdad? Siento que huele rico, pero no huele rico. No, huele rico. No, pero así le va a salir bien el color porque así estaba el otro color. Está bueno. Vean, uso dos cajas. Que todos los que pusieron ahí eran malos. Hay diferentes clases de henna, no importa la marca ni nada de eso, porque henna, solo con el puro nombre henna para pintar pelo lo van a encontrar en donde ustedes gusten. Yo uso dos cajitas, vean. Solamente acercas el polvo así. También vas a echar esto. Este es aceitito. El aceitito voy a cortar los dos al mismo tiempo para ahorrármela. Para ahorrar tiempo, porque no los quiero aburrir con los preparativos. Ven, ese es un aceitito que se le agrega. Es aceite solamente. No es nada perióxido ni nada de eso. También enseguida vamos a agregar el agua. Vean, solo es agua. Vamos a agregar agua. Y se bate con una cuchara y eso, pero pues yo voy a usar esta batidorcita que tengo aquí, que me es más práctico. Mi hija se anda cayendo porque anda grabando. Quiere que salga bien para que ustedes puedan ver. Oh my God. Vean, yo lo bato con esto. Se tiene que quedar una mezclita así como... Parece como si fuera una mascarilla de lodo. ¿No creen que voy a hacer Hulk? No. ¿Hulk? ¿O cómo se pronuncia? Estrella. Peluda verde. Hulk. Ok, se pronuncia Hulk. Todo esto me lo voy a poner en la cabeza. Esperen, todo está bajo control. Pero ahorita vamos. Ya. Que también lo tengo que bajar. Pero voy a seguir batiendo ya cuando esté la mezcla preparada. Seguimos para que vean cómo me lo va a aplicar mi hermana Marce. Y seguimos platicando. Oh, ya regresamos. La mezcla quedó así. Así quedó, Shabana, la mezcla. Wow. Bien molidita. Sin grumos. Y, a ver, tengo... ¿enseña las canas ahí cerquita, hija? No. ¿Cuántas canas tengo? Me lo dejé crecer para poder... Que vean que solo se pinta la pura cana. No se pinta el pelo. Tengo las puntas de otro color. Porque antes me hacía highlights y color y eso. Ya estoy quitándome que se me vaya saliendo todo ese color.
y ahorita estoy tratando un poco de cuidar el pelo porque lo tengo muy muy delgadito y muy, se me maltrata muy fácil con los tintes. Cuando alguien tiene, bueno, pues no sé si alguien de ustedes, alguien tiene tiroides, sabe que la tiroides también le hace que el pelo se le haga como muy débil por causa de la tiroides. Cuando la tienes descontrolada, yo gracias a Dios ahorita está controlada mi tiroides. Pero cuando está descontrolada puedes estar sube y sube y sube de peso y no, no es fácil. No es fácil evitar estar subiendo de peso, aunque no comas mucho, subes de peso. Y para bajar eso sí es bien difícil, también tenemos que preocuparnos por eso. Y se maltrata un poco el pelo, se hace reseco, se te cae mucho. La piel se te hace muy reseca. A mí gracias a Dios no, nada más el pelo. Bueno, en sí el pelo siempre lo he tenido muy delgado. Y se me ha maltratado fácil con los tintes. Oh, pues recuerdan que me lo había cortado. Pues no grabé, pero como a las 2-3 semanas después me lo volví a cortar. ¿Cuántas semanas eran, Chavana? ¿Como 4 semanas? Como 4 semanas, creo, después de que me había cortado el pelo me lo volví a... Pero no grabé video, porque me lo corté diferente, en 3 partes diferente. Entonces todavía corté más las puntas. Y ya no me dio miedo cortármelo sola. Un día de estos ya, bueno, ahorita no les voy a poder quizás enseñar hasta que ya esté el color. Pero ahorita estoy mostrando cómo se pone la henna. Se llama henna. Eso lo encuentran bueno, en las tiendas hindús, porque más que nada este producto pienso que es de la India. En las tiendas hindús, bueno, yo lo consigo en las tiendas Saliva, en Walmart. En Walmart no lo he agarrado, pero hay diferentes, les digo, pero tiene que ser como henna para pintar el cabello. Hace falta un peinito. Y mi hermana Marce, que es la que me está pintando, ya la conocen por ahí, a veces sale, no sale mucho. Sí, hola tía. Ella es la que me regaló mi florero del día de mi cumpleaños, el día que estaba abriendo regalitos por mi cumpleaños, un florero de flores color de rosa y un servilletero como para poner también cucharas de cristal. Hace muchas creatividades. Yo le digo que abra su propio canal para que suba sus creatividades. Tiene mucho ingenio para hacer eso. Le gusta. Le gusta de corazón hacer eso, pero a ver, ya se está animando de repente y lo abre. Para que vea todas sus manualidades que hace. Esta te la puedes poner si quieres tú sola, porque les digo que solo es agua con el polvo. Solamente que quiero que vean cómo se pone. También te ahorras ir a gastar tanto. Bueno, disculpen las mis amigas estilistas. Yo sé que estudiaron y para eso es. Pero no estoy diciendo en general. Solamente las personas que quieren descansar. Como darle un tiempo a su pelo, descansarlo. Pero de los químicos, descansarlo un tiempo. No es que les quiera decir que no vayan con ellas. No, claro, ellas hacen un buen trabajo y estudiaron. No dejen de ir con ellas, ponen buenos tratamientos y todo y hacen bien su tinte. Pero si quieres darle un tiempo a tu pelo, pues pon algo natural y ahorita lo que quiero es que salga todo lo que está pintado para dejar solo mi pelo negro y los puros rayitos pintarlos con... No son rayitos, para mí son rayitos pero son canas. Las canas pintarlas con henna, porque solo la pura cana se pinta, no se va a pintar el pelo negro. Entonces, para eso necesitaba yo un peinito, pero no tenía Gaby. Oh, es que no preparé un peine chiquito. Dice que para eso se ocupa un peine chiquito. Con colita para ir abriendo partidos. Bueno, sí, para ir abriendo partidos y poniéndolo. Miren, como ahorita no podemos hacer el... No me gusta fastidiarlos con los videos tan grandes, porque... Yo sé que no los van a veces no los ven todos y todo eso,
Pero recuerden que mínimo los veamos aunque sea unos 4 minutos. Yo quisiera que lo vieran todo. Para mí me gustaría. Pero que lo vean un ratito para que no lo tomen como... No les quiten su vista ni a ustedes ni a mí. Voy a hacer un en vivo y voy a investigar si se puede hablar sobre el tema. Porque son bastantes detalles que muchos no sabemos. Y a veces lo hacemos. A veces uno por hacer un comentario tan bonito y dejarlo ahí porque te gustó el video o aprecias mucho a la persona que lo hizo. Pues nos gusta poner como varios emojis, sonrientes, caritas, felices, flores y muchas cosas. Antes lo ponía. Pero últimamente me he estado dando cuenta. ¡Ay, parezco el hombre verde! Me he estado dando cuenta que poner tantos monitos, como se puede decir, para no decir ya la palabra... no lo toman como si no fuera una vista, nos lo quitan como si fuera spam. Entonces, si queremos poner aunque sea uno, pero no que sean más de 3 o 3 porque ya no cuenta. Tampoco cuenta como spam. Cuenta como spam. Y pues nos spam. Todos queremos que no nos quiten. A mí no me gustaría perder uno de sus comentarios de los que tengo ahí. Nos los borran, nos los quitan. Si ponemos solamente una palabra, no, ya saben que no podemos tampoco poner like. También nos quitan nos quitan un suscriptor y nos quitan la vista y nos pueden quitar también el video cuando está muy lleno de spam. Por eso muchas cosas, quizás voy a hacer un en vivo, quisiera. Me da pena porque nunca lo he hecho, son los nervios, pero son los nervios de que no llegue nadie a verlo, eso. Pero si ya estamos 1, 2 o 3... ya nos ponemos a platicar. Un día de estos lo vamos a hacer. Y así les muestro también cómo quedaron pintadas mis canitas. Pues espero que se pinten, ¿verdad? Porque como ven, ahorita aparezco el hombre verde. Porque es como verde esta masita que están poniendo mezcla. Es como verde. Es herbato. Parezco el hombre verde, ¿verdad? Entonces, ya después les muestro cómo quedó pintado mi... En otro video, cómo quedó pintado mi cabello. Y quiero hacer un en vivo y espero que que aunque sea 1, 2, 3 de por ahí de mis amiguitos estén para comentar. Y también quiero preguntar bien qué se puede hablar sobre eso, porque quizás de todo lo que yo quiero hablar no se puede, pero ahí estamos. Muchísimas gracias, gracias por ver el video, por favor si eres nuevecito, bienvenido, gracias. Y no olvides compartir con tus amigos, tus familiares, el vecino. Los videos o el que te haya gustado, pues compártelo, me ayudas, te ayudas y nos hacemos más videos. Entonces, muchísimas gracias y estamos ahí. Dios los bendiga y hasta pronto. Para luego, después yo les voy a enseñar cómo quedaron los rayitos, que van a ser como rayitos porque ahorita son canas. Gracias y nos estamos viendo. Bye.